Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos la gran fiesta de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y esto va muy unido, a pesar de que muchas veces la gente imaginaba solamente de Miguel, pero sin embargo son los tres arcángeles muy importantes para entender el camino de nuestra vida, el camino de nuestra comunidad, el camino de nuestra salvación. Porque ave, hombre, uñan de ahí, de mi como él, queridos amigos, significa quien como Dios. Upeago y seina ñan de ñañora y no hará contra el mal. Upeago y seina, nosotros tenemos que ser vencedores contra todo mal. Pero no termina ahí, queridos amigos. Vencer al mal nos lleva entonces a engendrar a Cristo. Y eso quiere decir Gabar él. Fuerza de Dios, potencia de Dios. Ñandé, entre comillas, esta vez me ñandé, guasuana, me ñandé, yaragüí, se vea. Engendrar a Cristo en la vida justamente para tener la fuerza, la potencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, a cuando llegue el cuabo para la comunidad. Y desde ahí entonces el tercer nombre del arcángel Rafael, Dios que cura. En la medida en que luchamos contra el mal, mi como él, entonces podemos revestirnos de Dios, engendrar al Cristo en la vida, así que, queridos amigos, hoy al celebrar esta gran fiesta de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, también nosotros pedimos esta gracia para que luchemos contra toda corrupción, luchemos contra todo mal, nos fortalezcamos y podamos engendrar, porque es la potencia de Dios, Gabar él, así como el ángel o el arcángel sería en este caso Gabar, él es enviado a una ciudad y engendra en el seno de María, así también nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. El tercer elemento de la vida cristiana, sanación, curación, Rafael. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.